Y la caja de compensación de Arauca Confiar no se salva de la responsabilidad por el proceso de la construcción del proyecto Laureles 1 en el municipio de Arauca por detrimento patrimonial, proceso penal y disciplinario al ser los recursos públicos. La caja de compensación familiar de Arauca Confiar no se salva de las responsabilidades de detrimento patrimonial, disciplinario y penal del proceso de la urbanización Laureles etapa 1 del municipio de Arauca porque los dineros que se han invertido son públicos. En la inspección del Contralor Delegado Intersectorial de la Contraloría General de la República, encontró dos grandes problemas en los servicios públicos de la urbanización de Laureles etapa 1 de la capital araucana. El primer problema es que hasta el momento la protección puesta a tierra para los gabinetes de los medidores y cuentas de la energía, porque aún no existe la certificación del RETIE por parte de la empresa de energía de Arauca Enelar, lo cual no está en el alcance del contrato de obra, generando los retrasos y accesos a los apartamentos. Otro de los grandes problemas de la urbanización Laureles etapa 1 es que no cuenta con los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo para abastecer los apartamentos de agua, que son alrededor de 238 apartamentos. Para poderle suministrar el agua a los 238 apartamentos que fueron construidos en esta primera etapa, se tendrá que construir aproximadamente unos 8 tanques de almacenamiento para suministrarle el agua a cada uno de ellos. Según expertos en la materia, cada tanque tiene que ser con capacidad para 12 metros cúbicos de agua y tendrá que ser construidos con una infraestructura para que soporte el peso. Pero lo más preocupante es que para la construcción de estos tanques no existe presupuesto en el contrato. El hallazgo es de 7 mil millones de pesos por detrimento patrimonial por la construcción de la urbanización Laureles etapa 1 del municipio de Arauca, que se encuentra en el análisis de los antecedentes del proceso para ser notificados los responsables. Este proceso está involucrado la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, la Gobernación de Arauca, Consorcio Laureles Arauca, Interventoría del Contrato y la Supervisora del Contrato, quien es una funcionaria de la Secretaría de Planeación Departamental. El proceso al parecer presenta detrimento patrimonial, también será disciplinario y penal, y la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar no se salva de todas estas responsabilidades porque los dineros que se han invertido son públicos.